su perro también. ¿Vale? Gracias. Hacemos un nuevo llamamiento al gobierno de Móstoles, en particular a la alcaldesa y a su grupo, para que escuche a su pueblo y solucione este problema de la mejor de las maneras posible. Esto es, aceptando el traslado del evento a un espacio que no represente riesgos medioambientales ni molestias vecinales. Nuestro municipio es muy grande y estamos convencidos y convencidas de que con buena voluntad, y por nuestra parte la hay, podrá encontrarse dicho espacio. Mientras tanto, seguiremos apelando al gobierno y a su responsabilidad, en este caso, para que cumpla su obligación democrática, es decir, poner los intereses y el patrimonio de Móstoles por encima de los intereses privados. Vecinos y vecinas de Móstoles, vamos a defender nuestros parques, porque cada planta, cada animal, cada árbol, arbusto que perdamos, no lo vamos a recuperar nunca. Siempre va a haber un impacto. Ocio sí, pero respetuoso con el entorno natural. Por último, os queremos informar de que nuestra reivindicación no se queda aquí. Esta es la segunda concentración que hacemos. Seguimos reclamando esa segunda reunión en la comisión de seguimiento y trabajo, porque no nos damos por vencidas. Vamos a conseguir que el macrofestival Amanecer Bailando no se haga en el Prado Ovejero. Más cosas que podemos hacer. Estamos recogiendo apoyos en la plataforma osoigo.com. Necesitamos solo 300, que las vamos a conseguir, 300 apoyos, para que diputados de los diferentes partidos de la Asamblea de Madrid le digan a nuestros políticos de Móstoles que no se haga el macrofestival en nuestros parques, ni en este ni en ninguno. Hemos estado recapitulando también ideas vecinales y sería muy bonito que se fuera corriendo la voz de que en cada balcón de estos alrededores o de esta ciudad saliera un pañuelo verde en el que pusiéramos que amamos y respetamos nuestros parques y jardines. Vamos a solicitar más concentraciones de protesta. Vamos a exigir información. Vamos a utilizar ese teléfono que nos ponen por las calles de Móstoles, díselo a tu alcaldesa, vamos a volverlo a usar. Vamos a hacer los correos electrónicos que hemos estado haciendo para pararlo en el Soto. Por favor, es muy importante que todas colaboremos, todas las personas que somos sensibles con este problema. Es muy posible que si se viene a bien, esta vez la siguiente concentración que hagamos no sea concentración, sea manifestación por Móstoles, que se nos vea por todo Móstoles, porque esto no es una problemática de un parque en concreto. Este parque es patrimonio de todas las mostoleñas. Y, por supuesto, vamos a hacérselo llegar a toda la vecindad. Necesitamos vuestra ayuda. Ni un decreto, pero igual que se hace un decreto, los decretos también se pueden romper. Con alegría, con ilusión, nada de derrotismo, el Prado Ovejero se salva. Bravo.